A la vuelta de la esquina. La pizzería queda a mitad de cuadra y el departamento de don Mauricio a la misma altura, pero dando vuelta a la manzana. O sea que teníamos que caminar media cuadra hasta la esquina, doblar, caminar una cuadra entera, doblar otra vez, hacer otra media cuadra y ahí estaba la casa. Cuando salimos, el francés me empezó a hablar de la pizza. Me dijo que era una de las comidas que más le gustaba. A mí también, le dije. Si fuera por mí, comería pizza todos los días. ¿Y vos qué no comes? Porque mi hermana no me deja. Dice que hay que comer cosas más nutritivas. Tu hermana tiene razón. Tienes que alimentarte bien. Hasta ahí ningún problema. Pero cuando doblamos la esquina, se cayó de golpe. Y como el que llevaba la conversación era él, y lo único que yo hacía era responder, se hizo un silencio de lo más molesto. Lo miré de reojo, parecía pensativo. Justo en ese momento tuve la sensación de que alguien nos seguía. ¿Etelvina? Me di vuelta de golpe, pero no vi a nadie. ¿Qué te pasa? Me preguntó el francés, que notó mi movimiento. Nada, me pareció que había un gato en la vereda, mentí. La verdad no había nadie en la calle, ni siquiera gatos o perros. ¿Dónde estaba la gente? ¿Etelvina nos estaría siguiendo? Llegamos a la otra esquina y doblamos. Yo no sé bien por qué, pero estaba nervioso. A lo mejor era porque Telvina andaba rondando por ahí y yo tenía la cajita en el bolsillo. O vaya a saber por qué. Lo cierto es que estaba empezando a tener miedo. Quería irme. Quería volver a la pizzería y quedarme ahí hasta que llegara Jimena. Bueno, dije cuando llegamos a la puerta de la casa, me voy. Tome las pizzas. No, mejor acompáñame adentro. No puedo, tengo que volver a trabajar. Claro que podés. Vamos, entrá. Algo andaba mal, mejor dicho, algo sonaba mal. Me quedé clavado en el piso mirándolo. ¿Vas a entrar o preferís que entre yo? El acento, claro, ya no parecía francés. Ahora hablaba como yo. Se dio cuenta de lo que estaba pensando y me agarró de un brazo. ¡Vamos de una vez, mocoso! Me tironeó hacia adentro y yo, tratando de soltarme, dejé caer las dos cajas de pizza en la vereda. Quise gritar, pero me acordé tarde. El tipo tiró sus dos cajas al pasillo y con la mano libre me tapó la boca. Me empujó hacia adentro y pateó a un costado de las dos cajas para poder pasar. Me arrastró hasta la escalera. Había algunas luces encendidas en los otros departamentos. También se oían voces de la televisión, pero yo no podía gritar, así que era lo mismo que nada. Para sacar la llave del bolsillo y abrir la puerta, tuvo que soltarme el brazo. Ni se te ocurra escaparte porque te vas a arrepentir, me amenazó. Aunque hubiera querido, no sé cómo habría hecho para escapar, porque me tenía arrinconado entre su cuerpo y la puerta, además de apretarme la boca con la mano. Entramos, mejor dicho, entré de un empujón. Él me siguió, encendió la luz y cerró la puerta. Era la segunda vez que entraba al departamento de don Mauricio. A pesar del miedo que tenía, no pude dejar de echar una mirada alrededor. Estaba todo ordenado, pero la biblioteca seguía distinta. No sé qué tenía, pero estaba diferente. La primera vez que entré me pareció más vacía que cuando la veía desde la ventana. Ahora estaba más llena. Entonces me vino una imagen, Etelvina parada delante de los álbumes mirando fijamente y cambiándolos de lugar. Sí, eso había sido el viernes, cuando espié por la ventana. Dame la cajita. ¿Qué? Que me des la cajita, ¿no entendés? ¿Qué cajita? ¿Me estás tomando por estúpido? Te escuché por la ventana cuando hablabas con el pibito. ¿Ya te olvidaste? Dámela y te dejo tranquilo. ¿Para qué la quiere? Eso no es asunto tuyo. Y ya me cansaste. En un segundo me agarró los dos brazos, me los puso contra la espalda y metió la mano en uno de mis bolsillos. No tuvo que buscar más. Ya tenía la cajita. La abrió y una sonrisa enorme le cambió la cara. Estaba feliz. Entonces sonó el reloj de don Mauricio. Ese de campanitas que yo había escuchado alguna vez. Es raro, pero a pesar de estar muerto de miedo, pensé en la hora. ¿Serían las 12? El tipo me tapó otra vez la boca con la mano y me sujetó contra su costado. El reloj seguía sonando. Quédate quieto, ¿entendiste? Me tenía agarrado con una sola mano de espaldas a él, de modo que no podía ver lo que hacía con la otra mano. Hola, dijo, y me imaginé que lo que había hecho era llamar a alguien desde su celular. Quedamos, como te dije, en el mismo lugar. Eso fue todo. A continuación me arrastró hacia un sillón, me puso una mordaza y me ató los tobillos y las manos. En un momento intenté soltarme, pero me apretó fuerte las manos y no tuve más remedio que quedarme quieto.
Entró al dormitorio y enseguida salió con un bolso. Metió la cajita con la dama Delcha adentro y me miró. No te preocupes, que ya te van a encontrar. Yo me voy, y gracias por la estampilla. Apenas terminó de decirlo, cuando tres golpes fuertes sonaron en la puerta, se quedó duro, con el bolso en una mano y mirándome a mí, como si yo fuera responsable de lo que estaba pasando. Se ve que era lo que menos esperaba. La verdad, yo tampoco lo esperaba, y sin embargo pasó. Alguien estaba llamando a la puerta. 19. Siempre es bueno tener una ventana a mano. Después de un instante de rigidez, el tipo recuperó el movimiento y corrió hasta la ventana. Levantó del todo la persiana y saltó. A los golpes de la puerta se sumó una voz. ¡Manu! ¿Estás ahí? La voz era de Lucas. Me desesperé. ¿Cómo hacía para decirle que sí, que estaba ahí? Traté de pensar. Bueno, no sé si pensé o simplemente actué y nada más. Al lado del sillón donde me había dejado el francés había una mesita con una lámpara. Me tiré con toda mi fuerza contra la mesita y la lámpara se cayó al piso. Hizo mucho ruido. ¡Está ahí! ¡Está ahí! Gritó Lucas, y por lo visto del otro lado de la puerta había alguien más. Lo comprobé enseguida. Con un golpe furioso, después supe que fueron dos tremendas patadas, se abrió la puerta al mejor estilo de las series de televisión. A continuación, Lucas y un policía hicieron su entrada triunfal. ¡Se escapó por la ventana! Grité, no bien me sacaron la mordaza. El policía se dio vuelta, vio la ventana abierta y saltó como si en eso le fuera la vida. Apenas le dio tiempo a Lucas a explicarle que esa era la terraza de la pizzería y que el tipo seguramente ya estaría en el local. Mientras Lucas me desataba, le conté como pude que el francés se había llevado la estampilla. Para todo esto, habían aparecido varios vecinos, asustados por los gritos y los golpes. Lucas me dijo que me quedara con ellos, mientras él daba la vuelta a la manzana por si el francés se había escapado antes de que llegara el policía y ya estuviera en la calle. Una señora me trajo un vaso de agua, y mientras la tomaba, me di cuenta de algo. ¿A quién iba a perseguir el policía si no tenía la menor idea de cómo era el francés? Agradecí el agua, dejé el vaso en la mesa, dije buenas noches y salté por la ventana.